Que ya va, ya que tiene que agradecerle a ustedes. Bien, el Salmo 34, hay una palabra que el Señor puso en mi corazón y que la he puesto prácticamente siempre desde que yo empecé a trabajar con esto de la adoración, porque uno empieza a hacer cosas y muchas veces, así como Abraham, Dios llama a uno y uno no sabe ni siquiera hacia dónde uno se dirige. Y tú le pones un tema a algo, pero tú no sabes ni siquiera el nombre, tú no sabes ni el por qué le pusiste el tema, pero con el paso del tiempo Dios se va encargando de poner todo en su lugar y uno se da cuenta entonces el porqué de las cosas. El Salmo 34, solamente vamos a considerar un solo verso, y en lo que usted lo busca, algo que no es tan importante pero que tengo que decirle, es que mi nombre es Josué Encarnación, y por misericordia del Señor soy siervo de Él y hermano de ustedes. Eso es lo más importante, servir al Señor. El Salmo 34 lo tenemos. Amén. Cuando demos gracias por la lectura, vamos a orar por una joven de la congregación que con éxito fue a dar a luz. Nosotros vamos a dar gracias porque todo va a salir bien. El Salmo 34, vamos a dar un solo amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo vamos a repetir por ser un solo verso. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a dar gracias y ahí vamos a presentar a esta joven. Amén. ¿Podemos hacerlo? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque son fieles y verdaderas. Y gracias porque esta noche me permites ser el vaso, Dios. Me pongo en tus manos para que me permita decir lo que creo me dijiste que diga puntualmente, Dios. Señor, gracias por la iglesia aquí reunida. Gracias por esa joven que está dando a luz. Gracias porque bendición de Jehová son los hijos, y por eso tenemos la certeza de que todo va a salir bien para gloria y honra de tu nombre. Decimos amén. Amén. Miren, diseñado para adorar 2015, necesariamente yo tengo que hablar esta noche de la adoración, hablar de lo que a mí me apasiona, de lo que a mí me gusta hacer. Este salmo que nosotros acabamos de leer, cuando nosotros lo leemos de manera rápida, nosotros pudiéramos llegar a pensar que el salmista que está declarando esta palabra y que está diciendo que va a bendecir al Señor en todo tiempo, uno pudiera llegar a pensar que el salmista David está en uno de sus mejores momentos. De repente, usted pudiera llegar a pensar que el salmista acaba de venir con la cabeza del Goliat y que viene celebrando, y que hay un grupo diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y que por esto él se inspira en esta palabra. O uno pudiera pensar también que el salmista David, que ya es rey, está posicionado en el reino y está disfrutando de las delicias de la promesa del Señor, que está donde todo es fácil, y por eso él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Uno pudiera pensar que no tuviera problemas. O sea, ¿quién iba a pensar que este hombre iba a estar pasando uno de los peores momentos de su vida? Porque regularmente nosotros adoramos a Dios y damos alabanza y damos adoración cuando todo nos está saliendo bien, cuando todo está marchando bien, cuando no hay crisis, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Las alabanzas salen en montaña de nuestra boca. Y nosotros pudiéramos pensar entonces que la gente que da alabanzas y que da adoración es porque están pasando un buen momento. Sin embargo, la referencia histórica de este salmo nos lleva al escenario en el que David declara esta palabra, cuando él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. David había sido repatriado de su tierra, el rey lo estaba buscando para matarle, y fue y se refugió en la tierra de los enemigos, donde también querían matarle. Y es en ese escenario donde el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que te quiero decir es que estaba pasando uno de los peores momentos de su vida, y aún pasando ese momento difícil se atrevió a decir: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, en las buenas, en las malas, cuando estaba pastoreando las ovejas, cuando me unieron, y ahora que estoy pasando problemas, también lo voy a bendecir. Bendeciré a Jehová en todo.
en todo tiempo. Cuando me esté yendo bien, lo voy a adorar. Cuando las cosas me estén marcando bien, yo lo voy a adorar. Pero si por alguna razón las cosas salen mal, también lo voy a adorar. Cuando en la nevera haya de todo, yo lo voy a adorar. Ten por seguro que yo voy a tener una alabanza en montaña. Pero cuando en la nevera no haya nada, yo también voy a adorar. Cuando la crisis llegue a mi vida, también voy a adorar. Esta es la diferencia entre los verdaderos adoradores y, se pudiera decir entonces, entre los falsos adoradores. Porque hay gente que adora y que bendice a Dios, o no va bien que adora, sino que tiene expresiones de alabanza cuando las cosas le están saliendo bien, no así cuando las cosas empiezan a salirle mal. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón para decirle esta noche. Hermano que está aquí esta noche, no importa cómo se levante la tormenta, cómo venga el enemigo, la tormenta se va a levantar. Eso no depende de usted, la crisis van a llegar, pero de usted depende tener una alabanza en su boca. De usted depende bendecir al Señor todo tiempo. De usted bendecir al Señor sin importar la circunstancia. Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista lo podemos tomar para referencia, para decir que era un verdadero adorador. Hay una parte de la Biblia que es muy conocida para nosotros, que es ese diálogo que tiene el maestro con la mujer samaritana. Nosotros no sabemos la historia y no es necesario entonces argumentar mucho en ella, solamente decir que esta mujer con la que el maestro se encuentra en una hora fuerte del día empieza una conversación para pedirle agua, pero el objetivo original era que esta señora sea transformada, sea cambiada. Y el maestro inicia entonces la conversación solicitándole que le diera de beber. Y ya le dije, yo sé que a usted se sabe la historia, pero a mí lo que me encanta, o lo que yo quiero resaltar de esta historia, que cuando la mujer se da cuenta del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y se da cuenta que el hombre no era un maestro cualquiera y venía que él sí era el Mesías, ella entonces automáticamente le hace una pregunta al maestro. Yo me imagino que esa mujer vivía atormentada con este asunto, porque era el problema de la adoración. Los judíos y los samaritanos estaban divididos en cuanto al lugar y en cuanto a la forma de adorar, y esta señora que encuentra a alguien que le está revelando su vida y que encuentra a alguien en el que ella cree que tiene la revelación de Dios, ella le dice: a mí me parece que tú eres el hombre indicado para responderme. Hace tiempo yo tengo una inquietud en mi corazón y yo quiero saber, porque hay unos, los samaritanos adoramos en el monte y los judíos dicen que es en el templo donde debemos adorar. ¿Qué tú me dices? Porque si tú eres maestro, si tú eres el Mesías, tú debes de tener la revelación a esta pregunta. Y el maestro entonces le dice: mujer, date tranquila, te voy a revelar algo. La adoración no es la que se da en el monte, la adoración no es la que se da en el templo, porque viene el momento donde el Padre va a escoger verdaderos adoradores, que donde quiera que haya una iglesia, donde quiera que se reúna el pueblo del Señor, ese será el lugar de adoración al Señor. Nosotros hemos encasillado la adoración y decimos que pase la hermana fulana con un coro, que pase el hermano Juan con una alabanza, si hay algún Juan aquí que nos pase. Y para la adoración, cuando vamos a usar el teclado, porque entendemos que la adoración es cuando venimos a usar el teclado. Ahora vamos a dejar a la hermana que siempre canta lindo, a fulana de tal, común la adoración del servicio. Hemos malinterpretado el término. La adoración, amados hermanos, tal y como el maestro le dijo a la señora, lo primero que le dijo es que la adoración no iba a depender de un lugar, pero también le dijo que la adoración no iba a depender del tiempo. La adoración no puede depender de si tú estás o no estás en la iglesia. La adoración no puede depender en el lugar que te encuentres. ¿Sabes por qué? Porque la adoración es un estilo de vida. Y el término adoración, la raíz griega del término adoración es pronicao, que significa postrarse.
es vivir postrado. O sea, usted vive en adoración 24/7. Cuando usted es un verdadero adorador, usted puede estar en la universidad y allí usted adora. Usted puede estar en el trabajo y allí usted adora. Usted está en la iglesia y allí también usted adora, porque la adoración es un estilo de vida y no depende del momento ni en el lugar en el que usted esté. Depende de la relación que usted tenga con Dios, depende de que usted es un adorador. La adoración es vivir una vida conforme al propósito de Dios. Eso es adoración, y repito, no va a depender de un lugar, no va a depender de un teclado, no va a depender del que cante o no cante lindo, depende de usted. Abraham, Dios lo llama en el capítulo 12 del libro de Génesis, y cuando íbamos, o cuando usted lee y usted se encuentra en el versículo 13, Abraham se había movido por diferentes lugares, pero donde quiera que iba levantaba un altar. Abraham era un adorador. O sea, Abraham no dependía del lugar en el que él estaba. Él hacía el altar y adoraba. Y repito lo que quiero transmitir esta noche: la adoración no puede depender del lugar en el que estés. La adoración no puede depender del momento por el que estés pasando. La adoración no puede depender de la canción que estés cantando. La adoración es mi vida al servicio de la obra del Señor. La adoración es mi actitud de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no va a depender, repito, de quién esté cantando, de quién esté predicando, ni en el lugar que esté, ni de la prueba que yo esté pasando. Sin importar el momento, yo seré la adoración y voy a adorar una alabanza al Señor. Adorar es bendecir al Señor, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. Es vivir una vida conforme al propósito del Señor. Es dar alabanzas a Dios sin importar las circunstancias. Nosotros no podemos controlar, repito, las circunstancias. Los momentos difíciles van a llegar. Los momentos malos van a llegar. Pero de ti depende pasarlo bien o pasarlo mal, porque sabe esto, hay una revelación que el mismo salmista da. El salmista dice que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Alguien ha leído eso? Dios habita en medio de las alabanzas. Entonces, cuando tú estás pasando un momento difícil y tú empiezas a adorar, está creando un ambiente propicio para que Dios entre contigo a tu desierto. Está creando un ambiente propicio para pasar ese momento difícil, porque le está creando un espacio a Dios. Por eso, como dice la canción, en la prueba yo le voy a adorar, en los momentos buenos yo le voy a adorar, en los momentos difíciles. ¿Alguien puede adorar al Señor esta noche? Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Los verdaderos adoradores son aquellos que, sin importar el lugar, el momento, la crisis, el problema, se atreven a bendecir al Señor y dan su mejor alabanza en medio de su peor momento. Que cuando el enemigo crea que ya te cerró la boca, que ya tú no vas a decir un gloria a Dios, que ya te puso el fuego a que mate, entonces tú tengas provocar a Dios moverse en medio de tu problema a causa de tu adoración. Esos son los verdaderos adoradores, los que adoran sin importar la circunstancia. La Biblia dice, cuando nosotros leemos el relato de Job, y usted sabe todo lo que a Job le pasó, siendo un hombre del que Dios da testimonio que es íntegro, dice la Biblia que todo le fue quitado a Dios, pero el mismo escritor dice que con todo y esto Job adoró al Señor. Yo dije, ¿cómo que le adoró? O sea, el enemigo le quitó todo a Job, y Job en ningún momento dejó de adorar al Señor, porque al parecer le quitó hasta con lo que él ofrecía el sacrificio.
hasta los animales. No hay cómo ofrecer sacrificio, porque la adoración trasciende los sacrificios. La adoración trasciende los sacrificios que nosotros podamos hacer. Con todo y como estaba, Job mantuvo su esperanza en Dios y se atrevió a decir: bueno, esto que me está pasando, yo no sé por qué me está pasando, yo no me lo gané, pero no tengo la respuesta lógica a este problema que me está pasando, pero yo estoy seguro de algo, que mi Redentor, y si Él vive, si se levantará, Él también me levantará. O sea, Job no solamente adoraba cuando todo estaba bien, o no solamente adoraba al Señor cuando había carneros para sacrificar, cuando se acabaron los carneros, cuando las cosas estaban mal, o mantuvo su integridad y pudo bendecir al Señor con ello. Necesariamente tenemos que confrontarnos por los problemas que no somos exentos. Miren, los que están aquí, algunos son testigos, no de Jehová, de lo que les voy a decir. Miren, cuando nosotros iniciamos con este proyecto, que como decía al principio, yo ni sabía lo que era la adoración, o sea, es un nombre que suena lindo, vamos a ponérselo, le pusimos ese nombre, pero no teníamos ni siquiera la idea ni el concepto de lo que queríamos hacer. Y así muchas veces estamos en la iglesia, decimos adorar a Dios, pero no tenemos la definición clara de lo que es la adoración. Y venimos, cantamos un coro y creímos que le adoramos, y quizás sí, pero quizás no, porque cuando vives una vida que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, bueno, yo no tenía eso en el bosquejo, pero no puedes adorar. Si tus acciones no están calibradas con la voluntad del Señor, no puedes adorar. De hecho, mire, hay una gran diferencia. Nosotros de repente encontramos gente que tiene la garganta subliminal y que cantan lindo. Y encontramos que esa persona canta y tiene el talento y canta lindo. Sin embargo, encontramos personas que cantan rústico, que cantan, que no tienen la garganta afinada, pero que cuando cantan los cielos se abren. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que uno canta lindo, pero otro adora. Uno tiene la garganta de ángel, pero otro hace que los ángeles tengan que prestar atención a su alabanza. Esa es la diferencia. Miren, les decía entonces que cuando nosotros iniciamos el proyecto, hicimos una inversión la más grande que nunca había. La mayor inversión siempre se da al inicio, porque el esfuerzo, el trabajo, las iglesias que visitamos, las preconcentraciones que hicimos, la inversión, el equipo que nosotros teníamos en ese momento de jóvenes de primera, nos pusimos de acuerdo y íbamos a montar o montamos una actividad en la que nosotros queríamos adorar a Dios, pero íbamos a adorar a Dios, pero no sabíamos lo que era, ni siquiera lo que era la adoración. Y aunque estábamos bien intencionados, parece que Dios como que quería enseñarnos qué era la adoración, o por lo menos a mí, que era el que estaba al frente. Hicimos todos los ajustes del lugar, entre las propuestas de sonido buscamos la mejor, el sonido más caro, la tarima más grande, porque queremos hacerlo bien y queremos hacerlo para gloria del Señor. Después de 3 meses, promoción y moviéndonos por todas partes, el día del evento, por alguna razón, el sonido no funcionó. Y yo quedé indignado. Yo me molesté con Dios hasta los humos. Y le dije: Dios, me hiciste quedar mal. 3 meses de trabajo, un equipo maravilloso. ¿Qué fue lo que pasó? Si lo único que queríamos era adorarte, si lo único que queríamos era bendecirte, no buscábamos fama ni gloria, solamente que tu nombre sea exaltado, ¿por qué las cosas salieron mal? Yo dije, guindé mis guantes. A mí, yo no soy programador de actividad, a mí que nadie me busque, que nadie me llame, porque cuando tú convocas una multitud y de repente tuve 200, 250, 300 personas en un escenario, o no en el escenario, sino en el lugar de los hechos, y tú sientes que todo el mundo te mira con los ojos, como que, porque todos los ojos van donde uno, pastor, y hay situaciones que uno no maneja. El sonido falló,
y mi indignación era porque yo entendía, Mauri, que Dios podía arreglarlo. Dije, Dios, pudiste haber hecho un milagro, ¿por qué no lo resolviste? Si lo único que queríamos era adorarte, no vuelva a bregar más con eventos, que otra gente lo haga, yo no sé de esto. Y duré 2, 3, 4, 5 días, prácticamente 2 semanas, y la gente me llamaba y me felicitaba y me decía, los pecados se siguen haciendo. En la misma noche del evento nos dieron mucho aliento, pero yo estaba bloqueado. Y un día orando, le reclamaba al Señor y Dios me dijo, ¿qué era lo que tú querías? ¿Adorarme o brillar como hacedor de eventos? Yo sentí que Dios me confrontó como nunca lo había hecho. ¿Qué era lo que tú querías? ¿Adorarme? Pues déjame decirte que lo hiciste. Dicho, ¿cómo que lo hicimos? Y Dios me hizo entender que la adoración no depende de que la actividad se dé o no se dé. La adoración es un asunto de actitud. Tremendo, tremendo. Cuando tú puedes adorar al Señor aunque todo esté saliendo mal, a mí me sonido. Pero cuando tu hijo está en cama, tu esposo está en cama, cuando tú puedes adorarlo a pesar de eso, tú eres un verdadero adorador. Cuando la crisis no detiene tu garganta, cuando no puedes adorar, irreversible, a pesar de que todo esté saliendo contrario, a pesar de que la tormenta se haya levantado, aunque tú sientas que Jesús no esté en la barca, tú puedes adorar, tú puedes bendecir, tú puedes ser. Aleluya. Hay adoradores aquí, hay adoradores aquí, hay adoradores aquí, hay gente que a pesar del problema pueden adorar esta noche, que pueden dar su mejor, su mejor, su mejor adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Puedes decir que la crisis esta noche, si tú quieres puedes llegar, si tú quieres puedes aumentar, puedes decir que la enfermedad. Si tú quieres, no te vaya, pero no voy a dejar de adorarte. No voy a dejar de adorarte. Vamos, levanta esa mano. Cierra esos ojos y dale una adoración al Señor. Es posible que tus circunstancias no cambien. Es posible que la crisis no se vaya. Thank you.